Sí, hoy tenemos la enorme satisfacción de recibir de parte de Naciones Unidas un documento que certifica que este departamento está libre de cultivos de coca. Esto tiene una enorme significación, no solamente por el hecho mismo, sino porque desde hace 5 años no hay una sola mata de coca en el departamento de Caldas, y esto quiere decir que la sustitución de cultivos se hizo de manera seria, responsable, para que fuera sostenible. Hoy en día esa erradicación no generó reincidencias, lo que implica que el departamento está haciendo bien la tarea, en compañía naturalmente de las autoridades del ejército, de la policía, de la fiscalía, de las mismas Naciones Unidas, que han estado junto con nosotros profundizando esa tarea que tendrá que ser de todos los días, porque aquí para adelante lo que queda es sostener este hecho de no tener matas de coca. Nuestro trabajo fue de trabajar durante varios años, hace más de cerca de 10 años que hemos trabajando con las varias autoridades aquí, monitoreando el terreno para ver un poco dónde había coca, y después los esfuerzos lo hicieron los varios actores públicos aquí, la gobernación, la policía, todos esos actores aquí hicieron este trabajo, y poco a poco, trabajando con las comunidades, trabajando con los líderes sociales, los varios actores, poco a poco pasaron de una cultura de ilegalidad a una cultura de legalidad. Y eso es realmente una cosa extraordinaria que esta zona que hizo. Es un mensaje muy fuerte que están enviando a toda Colombia. Se puede hacer, y voy a decir que se debe hacer.